Vamos a hablar de un tema bien importante y es, le pusimos, abrí mi Biblia y ahora qué. ¿Sí? <laughs> eh, y ahí van a ver, hay bastantes cosas bien bonitas eh, que, que pues como me viene la necesidad de buscar en el momento de preparar el tema. Pero vamos a ver varias preguntas que son básicas, pero es como es un tema bien básico, realmente, y, al mismo, y por lo mismo bien importante, ¿verdad? Entonces, eh, les voy a pedir que vayamos a segunda, Timoteo 2.15, por favor. Ya está ahí, amén. Dice: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sí. Entonces dice, en la versión en inglés nos ha enseñado que dice: Estudia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sí, que usa bien la palabra de verdad. Sí. Eh, entonces por un lado es un mandamiento. Vamos a Juan 5:39. Y Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, amén vamos a el salmo 119 por favor y vamos a ir al verso 9 por favor Y dice, el verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Entonces, vemos un, un poco de la importancia de, de estudiar la palabra. Vamos a ver varios varios versos. Estos son los que acabamos de ver. Entonces, vamos a ver varios puntos de por primero, por qué debemos estudiar la Biblia. Eh, no les hubiera puesto este slide y solo les preguntaba. Pero, a ver, díganme, ¿por qué pensarían ustedes que debemos estudiar la Biblia? Arondi tiene una sugerencia. Para aprender del Señor, y sus, mandamientos. Para aprender del Señor y sus mandamientos. A ver, por lo menos tres, tres. Está <laughs> bien, te sí. <laughs> ¿Alguien más? Para obtener guianza, ¿sí? ¿Sí? Eh, para todas esas cosas. Para defender nuestra fe, ¿sí? Correcto. Y de eso vamos a hablar un poquito también eh, aquí, ¿sí? Pero una razón, vámonos al Salmo 19. Vamos a ver siete, siete razones, recuerden, ¿sí? Y el Salmo 19, si están ahí, dice, la, en el verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Sí, y vámonos a Romanos 12:2, por favor. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, si unimos estos dos versículos, hay un tema en común, ¿sí? Y es la transformación, ¿sí? Y el Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Amén. Entonces, una de las razones más importantes por las que leemos la Biblia es para que nuestra alma sea transformada. ¿sí? Y creo que no voy a poder llegar a ese slide, pero les voy a. Eh, pues, en, <laughs> encontré un estudio que es, está bien interesante sobre esto. Y se los voy a. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí. Sí. Estudiando sobre esto, encontré que había un estudio que era de Center for Bible Engagement. ¿sí? Dice que jalaron a 40.000 personas de 8 a 80 años. Y, y lo que ellos tenían el propósito de, de estudiar era cómo las personas interactuaban con la biblia sí pero a través de los estudios sin, sin estar buscando eso se encontraron con varias cosas y es que dicen que leer la biblia una vez a la semana no tiene ningún efecto no tiene mayor efecto en tu vida sí leerla dos veces tampoco tiene mayor efecto leerla tres veces tampoco vieron ningún cambio significativo pero cuando llegaron al cuarto día, dice, encontraron que, digamos, sentirse, sentirte solo, el sentimiento de soledad baja en un 30%. Sentimientos de enojo van a, bajan en un 32%. Eh, sentimientos de amargura en un 40%. Alcoholismo bajaba en 57%. Sentirse espiritualmente estancado en un 60%. Ver pornografía en 61%. Eso es impresionante, ¿verdad? ¿no? Y si yo lo veo en mi vida, yo sé que yo antes de, de leer la Biblia, eh, yo empecé cuando estaba en la universidad, porque el Señor tocó mi vida en, en Indiana eh, cuando tenía como 16 años, ¿verdad? Y entonces empecé como que a tratar de estudiar la Biblia y todo, ¿verdad? Pero recuerdo que inicialmente también cuando yo, yo leía antes cuando llegaba al parqueo, porque llegaba temprano, porque había mucho tráfico, <laughs> y me ponía a leer, pero a veces era tan rápido que solo leía un capítulo, ¿verdad? y la verdad que no me quedaba mucho de, de eso, ¿verdad? Entonces, fue hasta que yo empecé a estudiarla seriamente que empecé a sentir un cambio y una transformación en mi vida. Y era como que habían cosas, como que esas cosas que eran como ansiedad o que preocupaciones que no... O sea, no, no a veces como que uno no sabe de dónde vienen, pero todo eso se iba yendo, sí, con que poco a poco, y y de ahí se volvió como algo indispensable para mi vida, pues. Y se los comparto, bueno, porque también tiene que ver con ser convertidos, sí, porque el, el, la palabra de Dios es para que la imagen de Dios sea formada y que seamos perfectos, amén, como el Señor. Después vamos a Juan catorce veintiuno, por favor. Tan. Y Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? Entonces, otra razón simplemente es eh, porque amamos al Señor. Dice en, también en el siguiente capítulo 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el verso 10 dice, eh, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, ¿sí? Hay otro versículo que dice, si permanecemos en Él, vamos a ser sus discípulos. Entonces, si queremos, un discípulo es alguien que enseña, ¿sí? Entonces, si queremos realmente ser discípulos del Señor, vamos a escuchar lo que Él dice y vamos a actuar eh, como Él dice, ¿verdad? Porque imagínense un discípulo que solo, solo escucha, pero no hace nada, ¿sí? Como que qué diría el maestro de ese discípulo que no es realmente un discípulo, ¿sí? O por lo menos está en proceso de aprendizaje. Otra cosa es que no le importe actuar conforme a lo que aprende, pero pero estamos llamados a ser discípulos del Señor, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones más importantes. Sí, vámonos a Proverbios 1:3, por favor. Y si le, leemos desde el 1, dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el ent entendido adquirirá consejo. Y otro propósito, pues porque el, el que también eh, estudiamos la palabra es porque nos da sabiduría ¿sí? para nuestra vida y dirección, como decías vos, eh, la, sabidura, la sabiduría nos, nos ayuda, como dice el Salmo 119, 105, dice, lámparas a mis pies, tu palabra ilumbrará a mi camino, ¿verdad? Entonces, y dice, eh, bienaventurados bienaventurado los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, cuando andamos en la ley del Señor... Eso también nos indica cuál es el camino correcto. Amén. Eh, vamos a Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Y este lo deberíamos saber de memoria, creo yo. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, eh, esto también tiene que ver con ser convertidos, pero el Señor quiere perfeccionar su obra en nosotros. Entonces, ese es uno de los propósitos. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y buena obra no es solo ir y dar limosna a los pobres, ¿sí? sino que buenas obras son las que hacemos todos los días. ¿sí? ¿Cómo nos comportamos en nuestras casas? ¿Cómo nos comportamos en nuestros trabajos? ¿Cómo nos comportamos en, en la iglesia? Eh. <laughs> Y en la universidad, ustedes sabrán en qué círculo se mueven, pero el Señor quiere que seamos abundantes en buenas obras. Amén. Y vamos a eh, Filipenses 2, 8 y 10, por favor. Y Filipenses 2, creo que... No, es 3, perdón, 3, 8. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Entonces otro fin para eh, con el que estudiamos la Biblia es a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, ¿sí? El lado exaltado de Dios y el lado humilde de Dios. Ahora, ¿cómo debemos estudiarla? Eh, vámonos a Juan 8.32. Y Juan 8.32 eh, dice. No, este, este no es el versículo de Juan que yo quería, pero. Pero bueno, el versículo que quería era, perdón, el Espíritu de verdad, Él os guía, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. No dice exactamente así, pero lo estoy parafraseando, ¿sí? El Espíritu os guiará a toda verdad. Entonces, esa es una razón por la que debemos estudiarla en oración. Amén. Y el Salmo 119, lo oramos, dice, eh, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces tenemos que entender que para ver las maravillas del Señor en su palabra... No podemos verlas si el Señor no nos abre los ojos. Amén. Y debemos estudiarla para ser convertidos, como dice el Salmo 19, Hebreos 4.12, que fue lo que leímos, y estudiarla con fe. ¿Sí? Vamos, a, vamos a 1 Tesalonicenses 2.13. Y Primera de Tesalonicenses 2.13 dice Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros La recibisteis no como palabra de hombres Sino según es en verdad la palabra de Dios La cual actúa en vosotros los creyentes Entonces, eh, algo importante aquí es que Recibamos la palabra como que es palabra de Dios Y por eso es que... Eh, Vamos a ir a otros puntos, después vamos a regresar a esto. Pero eh, yo pensaba como que la verdad es que muchas veces quizá abrimos la palabra, pero no necesariamente la abrimos como que es la palabra de Dios literalmente, o sea, como que esto fue lo que Dios escribió para mí. Amén. Entonces eh, dije, bueno, vamos a estudiar un poquito sobre eh, la veracidad de la Biblia. Sí. Entonces. Vamos a ver varios puntos que para mí fue bien bonito eh, ver todo lo que había al respecto. Y eso, esta es una pregunta, ¿verdad? ¿Puedo, puedo confiar en mi Biblia. Entonces, ¿qué cosas, cómo podemos saber que la Biblia es algo sobrenatural? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque es inspirada por Dios. Ok, y cómo sabes que es inspirada por Dios. Bueno, muy bien, muy bien, estrellita ahí para el muchacho. Sí, hay muchas razones, pero algo que, que hay bastante literatura de esto, gracias a Dios, y creo que si está, es para que la estudiamos, ¿sí? Pero la Biblia es única. No hay un libro que haya sido escrito en un periodo de 1500 años y aún así tenga un mismo mensaje y tenga congruencia, que es lo que vos decías. sí. Eh, hay, eh, leyendo sobre esto, había, otro, había un libro que es recopilación de cosas que escribieron filósofos en diferente, diferentes tiempos. Pero un punto muy importante es que no hay congruencia, o sea, no hay un mismo mensaje, sí, o sea, pueden hacer la recopilación, pero no no apunta a toda Jesús, sí, de ahí no hay un libro redactado por tan gran variedad de autores en diferentes lugares con tan gran variedad de géneros literarios y en varios idiomas que mantenga el mismo mensaje y congruencia. La Biblia, si se dan cuenta, empieza con qué empieza la Biblia, con la historia, de, bueno, empieza con la historia de la creación y después tenemos el paraíso perdido, y termina con el paraíso encontrado, ¿sí? porque termina con la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, y eh, es como que cómo el hombre se perdió y cómo el hombre es redimido. Así termina, sí. Por otro lado, es el libro más vendido y circulado en la historia. ¿sí? Tiene 5 mil millones de copias vendidas. Y el siguiente, que es Don Quijote de la Mancha, tiene 500 millones. O sea, el más vendido de la historia. Eh, bueno, y esto que no se puede contabilizar un montón que hubieron hace muchos años, ¿sí? Eh, es el único libro traducido a más de 2.200 idiomas de los 6.500 que hay en el mundo. Estos idiomas representan el 90% de la comunicación mundial. Y eh, lo, la mayoría mayoría de libros, a lo más que han sido traducidos, son como 40 idiomas. ¿sí? Entonces, hay un poquito de diferencia ahí. Eh, <laughs> es única en su preservación, sí porque la cultura judía preservaba estos manuscritos como ninguna otra cultura. Eh, tenía hombres dentro de su cultura cuya responsabilidad única era transmitir los documentos. Y por eso era que ustedes han oído de los escribas en la Biblia. ¿sí? Los escribas estaban dedicados a transcribir la Biblia. Y era algo que yo no sabía, pero digamos, para transcribir todo el Nuevo Testamento, como las letras judías tienen valor numérico, ellos dicen que cada vez que hacían una traducción, sumaban todas las letras que estaban en una fila y así comprobaban que esa línea estuviera bien escrita. Y si tenía algo así como más de cuatro errores, desechaban la copia. ¿Verdad? Así de, de exigente era la, la transcripción. Y ellos sabían, creo que cuál era la letra central de todo el texto. ¿verdad? Y iban a verificar eso, ¿verdad? para que vean la exactitud con la que fue copiada la Biblia. <laughs> eh, no hay otro libro con profecía cumplida más que la Biblia. ¿sí? Ustedes vayan a buscar, eh, revisen el Corán, revisen. Eh, el, ¿Cuál es el de los.? el libro del mormón sí eh, ahorita no, te, no tengo ese dato pero eh, sí como que vi las eh, hace un tiempo o que estudié eso sí cómo están las profecías de el corán para empezar no tiene profecías sí solo el el libro del mormón pero no están cumplidas sí entonces hay una gran diferencia sí de ahí no hay libro más influyente en toda la literatura de la historia si hacemos una pirámide de cómo unos textos dependen de otros, en la base de la pirámide está la Biblia. Y esto interesantemente lo dice Jordan Peterson, que tal vez ha oído un poco de él, pero él dice nunca vas a estar lo suficientemente educado para entender la Biblia, dice él. O sea, es un libro que dice no entendemos cómo todos los linajes Cómo existen todos esos linajes conectados, cómo llegamos a tener esas historias, es algo eh, increíble, sí. Y eh, ahora, cómo se decidió qué incluir en la Biblia y quién decidió qué incluir, ¿Sí? La palabra han oído el canon bíblico, sí. La palabra canon significa era es como una vara de medir, sí. Entonces todos los libros de la Biblia tuvieron que pasar por una como un estándar de medición, sí. Y eh, esto está bien chiquito, no sé si lo logran leer. Pero eh, tenemos que tenemos que entender que hay dos puntos de vista, pero el correcto es la Iglesia descubrió cuáles eran los libros que debían pertenecer al canon. No fue que nosotros decidiéramos, por así decirlo, sino que fueron como simplemente Descubrimos estos libros son sobrenaturales y deben ser incluidos en la Palabra de Dios La iglesia nació a raíz del canon, la iglesia eh, lo que ministramos es lo que está en el canon Y testificamos y somos siervos de la Palabra, la Palabra está por encima ¿sí? Eso es algo bien importante porque la, pues la, fa, la base y el fundamento de todo lo que creemos está aquí en la Palabra ¿Sí? Y estos son algunos de los eh, filtros que usaban para determinar qué iba a estar en la palabra. En el Antiguo Testamento dice eh, una pregunta era si fue escrito por un profeta de Dios, sí. Y por ejemplo, medía, bueno, algo muy importante era que, eh, que fuera alguien que fuera que fue probado con hechos, que Dios hizo milagros a través de él. Por ejemplo, Moisés, sí. Moisés escribió todo el Pentateuco. Y nada más, solo abrió el mar Dios a través de él y algunas otras cosas. <laughs> eh, Josué, David, eh, todo, si se recuerdan, se recuerdan en la obra de Navidad, no sé si se recuerdan, que todos tenían, que tenían una, una semillita, sí. Y esa es la historia de toda la Biblia, cómo pasó la semilla. Desde Génesis dice: En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y entonces eh, de ahí tenemos todas las genealogías hasta Jesús y algo bien impresionante es que eh, decía en un video que estaba viendo lo decían que el, el templo de Sal de Sal, eh, perdón el templo sí es el templo de Salomón el, el templo fue destruido en el año 70 sí y mucho de las genealogías se perdieron en ese año entonces la profecía de que Jesús iba a venir del del linaje de David, se pudiera cumplir hasta básicamente antes del año 70. ¿sí? Eh, por otro lado, en el Nuevo Testamento sabemos que esos libros tenían que estar ahí porque venían de una autoridad apostólica, que eran los apóstoles o personas que estuvieron cerca de Jesús. Por eso es que los... Eh, libros. Hay libros que fueron escritos después del año 100 más o menos, se estima que todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos entre el año 50 y el año 80. ¿sí? Y eran proféticos, eh, tenían uso continuo y aceptación en la iglesia. Y hay una frase aquí que dice... Es la pura. Esto lo decía un comentarista que es erudito en todo esto. Decía es la pura verdad decir que los libros del Nuevo Testamento se volvieron canónicos porque nadie podía impedir que lo fueran, porque las, los cristianos estuvieron dispuestos a dar su vida con tal de que esos libros estuvieran ahí. Amén. Entonces eh, otra otra razón es que Jesús afirmó la veracidad de la Biblia, ¿sí? Y eh, una vez hablamos del, del caso para la resurrección de Cristo, sí. pero eh, hay un versículo, yo no sé si lo voy a encontrar ahorita, pero... No, no lo voy a encontrar. Pero básicamente dice Jesús como que eh, si, si no coméis mi sangre y mi carne no tenéis vida en vosotros. ¿sí? Y la verdad es que yo pensaba el, como el hecho fundamental que selló, por así decirlo, la palabra del Señor fue que Él dio su vida, ¿sí? que Él dio su carne y su sangre. Porque si Él no hubiera muerto en la cruz, no podríamos decir que la Biblia se cumplió, por así decirlo. ¿sí? Entonces... Por eso a Jesús le costó su vida que esto sea un libro sobrenatural, ¿sí? y es, es de las razones más importantes por las que debemos estudiarlo. ¿sí? A nosotros no nos ha costado. ¿Cuánto les costó esto? ¿Cuántos días de trabajo? <laughs> Tenerlo en sus manos, ¿sí? Entonces lo que mejor que tenemos que hacer es apreciarlo. Amén. Lucas 24, 44 dice. Eh, vamos a irme ahí mejor porque no está completo aquí.

24, 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Y ustedes saben que los hebreos dividen la palabra de Dios en tres, ¿sí? Que es la Tanakh, ¿sí? Entonces, básicamente Jesús aquí estaba diciendo, eh, era necesario que se cumpliera todo lo que decía de mí. En la Tanac, ¿sí? Porque la ley, aquí está la división de cómo van incluidos los libros, ¿sí? La ley es el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los Profetas y después está el Grupo de los Escritos, ¿sí? Salmos seguramente está aquí porque es el libro más, pues, más representativo de la, de la parte de los escritos, ¿sí? Pero eh, esta es una. Si el hombre que murió y resucitó escribe, dijo eh, que es necesario que se cumple todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, creo que tiene bastante peso, sí. <laughs> Aquel el que estaba profetizado que iba a morir y resucitar. Amén. Y. Eh, bueno, este es otro versículo que dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Os he escrito casi en todas sus, os ha escrito, vamos a ver, os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes, inconstantes tuercen como también las otras escrituras, por su propia perdición. ¿sí? Y nos damos cuenta aquí de cómo Pedro reconocía como palabra de Dios lo que Pablo escribía, ¿sí? porque ahí está hablando eh, Pedro de los escritos de Pablo. ¿sí? Y Colosenses 4.16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se os lea en la iglesia de las, la Odisea y eh, de los laodicenses, perdón, y que la de la, la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, era algo que ya estaba. Eh, que, los, bueno, que los apóstoles reconocían como escritura, ¿sí? El Nuevo Testamento. Eh, esto me lo preguntaron alguna vez, y creo que también es importante que lo sepan, ¿por qué los libros apócrifos no están en la escritura? ¿Sí? Y. Hay varias razones, no les tengo aquí todas las pruebas, pero sí les puse unos ejemplos. Pero básicamente las razones es porque hay errores históricos, geográficos y anacronismos. ¿sí? Eh, hay doctrinas erróneas, fueron escritos en el periodo de silencio, que los hebreos le llaman periodo de silencio al periodo entre 400 años antes de Cristo. Digamos, el último libro fue escrito como más o menos 400 años antes de Cristo. Después, eh, pues ya no, ya no hubo más palabra de Dios, digamos, y estaban esperando el cumplimiento de, que, de la venida del Mesías. Sí. Por otro lado, recurren a géneros literarios que no armonizan con las escrituras. Jesús no los reconoció como escritura y creo que ese es de los puntos más fundamentales, que como dice Jesús... Eh, que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el Nuevo Testamento no lo cita. ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de segunda de Macabeus eh, 12.45 que dice hacer propiciación por aquellos que ya murieron. ¿sí? Por ejemplo, es una doctrina que, que nosotros no creemos en eh, que vamos a orar por los que ya murieron, ¿sí? eh, sino que aquí somos salvos y vamos al cielo con el Señor, ¿sí? Y limonas pueden librar de la muerte y perdonar eh, todo pecado, que esa es una doctrina que está en uno de esos libros, ¿sí? Eh, algo increíble también de la Biblia es cómo, del original, eh, ¿cómo sabemos que tenemos lo que realmente se escribió en un inicio, ¿sí? Porque fue hace dos mil... Eh, ¿Cuántos? 2024 años, no, un poco menos, como 1900 y pico años, ¿sí? Y hay eh, algo que es bien, es bien impresionante, el Nuevo Testamento eh, fue escrito 50, bueno, no fue escrito, sino que tenemos copias de 50 años después de que fue escrito, ¿sí? Y eh, eso es muy poco para todo lo que es literatura antigua, ¿sí? Porque, por ejemplo, escritos de Aristóteles, Aristóteles fueron escritos 1400, fueron, tenemos copias que son de 1400 años después de que fue el original, no tenemos el original, ¿sí? Pero, eh, a pesar de eso, no dudamos de que eso fue lo que escribió Aristóteles, ¿sí? Eh, Platón 1300 años después, Plinio el Joven 750 años después, Tucídides 300 años después de que fue escrito el, el original y el Nuevo Testamento solo 50 años después. Que es, esa, esa prueba se llama, eh, bueno, es una prueba histori historiográfica, creo que se le dice, y que nos hace que, eh, y los... Eruditos dicen, entre más cercano, entre, por así decirlo, entre más antigua es la copia y más cercana está el momento en que fue escrito, más confianza podemos tener de que es veraz lo que tenemos. Entonces, la Biblia está eh, con una diferencia de, creo que 300 años, por ejemplo, de, de los más cercanos a su eh, escritura original. ¿Amén? Y el otro punto es cuántas, ¿Cuántos manuscritos tenemos? Esto, no sé si recuerdan que una vez tuvimos una, eh, que vino el pastor, el pastor Alvin, Reverendo Alvin, y nos dijo lo de los manuscritos. Y yo no entendía por, por, por qué es importante lo de los manuscritos, ¿sí? Pero ahora ya lo entendí, y es porque entre más manuscritos tenemos, más confianza podemos tener de qué fue lo que se escribió originalmente, ¿sí? Entonces... Eh, digamos que decía: Un ejemplo que decía, si Dios pensó que el mundo eh, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, o Dios pensó que el mundo era genial, o Dios pensó que, <laughs> que sería bueno revelarse a, a los hombres, eh, pero como que si solo tienen tal vez tres copias o dos copias, ¿cuál es la original? No podemos saber, pero si tenemos. 66463 es más fácil saber cuál es la original. ¿sí? Podemos tener más certeza de qué fue lo que se escribió inicialmente. Y eso es no tiene eh, comparación con otros escritos. ¿sí? Tenemos a Platón y las Guerras de las Galias con 215 copias, Platón y las Tetralogías 210, Aristóteles 49, Aristófanes 12, Seutoronio, 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 sí, 8 y a pesar de eso los eruditos las personas de afuera no dudan de que esas personas escribieron eso pero cuando viene para la biblia se trata de como que levantar la barra de la prueba mucho más de lo que le ponen la barra a las otras escrituras ¿sí? a los otros escritos ¿sí? y el manuscrito el manuscrito número 2 en toda la historia que es la Iliada por homero tiene 1800 copias sí. <laughs> O sea que eh, podemos construir un edificio solo con todos los manuscritos que tenemos de la Biblia. Ahora, por otro lado, está la evidencia profética. Y esto es bien bonito. Hay un estudio de eh, Science Speaks. Es un libro que, si lo quieren, lo pueden buscar en Amazon. Por alguna razón, cuesta 800 dólares. Pero <laughs> ahí está esta información. Y hicieron una prueba de. hicieron, hicieron un estudio estadístico de, de probabilidad. De ¿Cuán probable era que una persona eh, naciera en Belén? O sea, que el Mesías naciera en Belén, que fuera presidido por un mensajero, que era Juan el Bautista, que entrara un pollino en Jerusalén, que fuera traicionado por un amigo, que fue Judas, eh, que fuera vendido por 30 piezas de plata que el dinero fuera usado para comprar el campo del alfarero, eh, que estuviera en silencio delante de sus acusadores y que fuera muerto como un ladrón, siendo heridos, eh, herido en manos y pies, que es lo que dice el Salmo 22. Me or oradaron mis manos, oraron mis pies. ¿sí? La probabilidad es de 1 dividido 10 elevado a la, al poder 17. ¿sí? Entonces, eso es 1 en... 1 dividido 10, eh, bueno, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17 ceros, ¿sí? <laughs> y un ejemplo de esto era que podrían, la probabilidad de que esto haya sucedido era como que tuvieran fichas de plata del valor de un dólar y, lo, y ponen esa cantidad, si pusiéramos esa, esa cantidad de fichas en el estado de Texas, lo cubriríamos con dos metros de altura, ¿sí? Y digamos que marcamos eh, con un puntito una ficha y la tiramos ahí en medio, ¿sí? De ahí subimos en un helicóptero y vamos, y la probabilidad de que yo pueda agarrar la fichita que le puse un punto, esa es la probabilidad de que esas profecías se hayan cumplido, ¿sí? <laughs> eh, entonces es algo muy bonito. Y muy impresionante. Y vamos al Salmo 22. Sí, también tiene errores eh, históricos. Ajá. Por ejemplo, el Corán dice que Jesús no, no murió ni fue crucificado. ¿Sí? Y ese es uno de los hechos más comprobados en la historia. ¿Sí? Entonces el Salmo 22 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Eh, vamos al verso 6. ¿sí? Todos los que ven, me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Salma, sálvame de la boca del león y líbrame los cuernos del búfalo, de los búfalos. Y esta es, es un salmo profético de Jesús. Y hay va, varias cosas aquí que es como: eh, en, el salmo, en el verso 16 dice, Porque perros me han rodeado y me ha acercado a cuadrilla de malignos. Oraron mis manos y mis pies, que tiene que ver con la crucifixión, ¿sí? que es una de las profecías que vimos. Y en el, sal, en el verso 12 dice, eh, me han rodeado muchos toros fuertes, toros de bazán, me han cercado y abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y digamos, los animales en la Biblia son como representaciones de gente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los toros y animales fuertes son representación de eh, como los fariseos o todas esas autoridades que estaban como burlándose de Jesús en la cruz. Y los, per y los perros son pues la gente como más sencilla, ¿sí? Pero aquí hay algo bien bonito es que dice... Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y ustedes, si quieren, pueden ir a verificar esto, pero dice, yo soy gusano, este gusano es el gusano tolad, que no sé si han oído de él, pero eh, a mí me impresionó mucho cuando oí esto, y es que dice que el, este gusanito tiene la característica de que se eh, pega en el árbol donde está, y muere, ¿sí? Y dice, y muere de colorcito así como rojo, ¿sí? Y a los tres días eh, salen sus hijos y él se vuelve blanco. Y de eso se alimentan los, los, anima los sus hijos, por así decirlo, a los tres días. Igual que la muerte y la resurrección. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor por eso. <laughs> Amén, amén. Y pues es algo increíble, Cómo Dios pudo haber eh, planeado un animalito así en, en, la, en la naturaleza para representar lo que él iba a hacer eh, mil años después de que esto se escribiera. Amén. <laughs> eh, y oradaron mis manos, oradaron mis pies. La verdad, no, si quieren investigarlo ustedes, investiguenlo más. Eh, pero a mi entender, la crucifixión ni siquiera se había inventado en ese tiempo pues para que el rey David escribiera eso. Entonces, es algo impresionante también. Eh, estos eran los síntomas de la Biblia que hablamos, que, que bajan como resultado eh, de estudiar la palabra. ¿sí? Y, por último... Eh, creo que por temas de tiempo vamos a dejarlo ahí, pero eh, varios tips importantes, aunque ya vimos algunos, es que nos pongamos una meta, estos, estos pasos nos los enseñaron hace un tiempo, pero uno es pongamos una meta de cuánto queremos estudiar, ¿sí? porque si no ponemos una meta vamos a estar de, divagando, <laughs> ¿Sí? pongamos una meta de, ah, quiero estudiar, quiero leer toda la Biblia, entonces... Empiezo a leerla toda y no cambio mi meta al siguiente día, porque si no, <laughs> no avanzar con nada. ¿sí? No sé si han oído de el, la persona que persigue un objetivo, lo logra. La persona que logra dos, la, eh, no sé, la estadística muestra que si perseguís dos, tal vez el 75% logra los dos. De ahí perseguís tres, como el 50%. Si perseguís cuatro, no conseguís ninguno. ¿sí? Eh, pero por eso es tan importante enfocarnos, sí. Dos, eh, oremos antes de estudiar la palabra, porque como dice la, eh, Juan, el Espíritu nos va a guiar a toda verdad y la, el, el, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Eh, tres, estudiarla, <laughs> estudiemos la palabra. Cuatro apuntemos los que aprendimos, ¿sí? Creo que ese es un ejercicio bien importante que muchas veces no lo hacemos y es como que solo, como que pasamos y ya, ¿sí? Pero, o sea, abrir la palabra y decir, Va, voy a leer un capítulo o, dos, o tres, por ejemplo, de proverbios, si quieren. Yo empecé leyendo proverbios como Mateo y creo que Primera, Segunda Samuel, porque me gustaba mucho la historia del rey David, ¿sí? Pero... Pero, ¿qué nos llevamos cada vez que abrimos la palabra? ¿sí? Como que no, no la leamos solo para leerla, sino que oremos y digamos: Señor, yo quiero que tú me hables, quiero encontrarte aquí, sí, en la palabra. Y después apuntemos qué es lo que, lo que sentimos que el Señor nos dijo. ¿sí? Y después oremos para ponerlo por hora y porgámoslo por hora. ¿sí? Amén. Eh, otros tips es, busquemos a Jesús en la historia, porque dice, como decía eh, en, en el versículo que decía que las, bueno, escudriñad las escrituras porque estas dan testimonio de mí, siento ¿sí? las, las escrituras para que encontremos a Jesús dentro, ¿sí? Eh, entendamos cuál es la historia de la Biblia, a mí me, me costó mucho llegar como a entender... Eh, Digamos que porque están los profetas aquí, los profetas también es difícil, no son tan fáciles de entender, pero tenemos una vida para estudiarla, ¿sí? Entonces, eh, pero ¿cuál es la historia general de la Biblia, sí? ¿Dónde empieza? ¿Por qué cada libro es importante? Por ejemplo, yo, yo nunca había entendido por qué el libro de Ruth era importante. Bueno, digamos, una de las razones por que es importante es porque ella es la abuelita del rey David, y David es el tatara, 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 abuelo del Señor Jesús. Entonces, eh, tiene importancia por muchas razones. ¿sí? Pero entendamos el fluir de la historia de, ca, de, de, de cada libro y de la Biblia. Y bueno, sí, entender de qué se trata cada libro. Y terminamos con este versículo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Vamos darle un aplauso al Señor. Gracias Jesús, gracias Señor, gracias Jesús, gracias señor, gracias señor, gracias Señor, gracias Señor, porque tu palabra es verdad, padre Santo. Gracias Señor, porque tú pagaste con sangre, padre, tú pagaste con tu cuerpo, tú pagaste con tu vida, padre, señor, para que hoy podamos saber que esta es tu palabra, señor Jesús. Padre, te pedimos que te pido que a partir de este día, Señor, nos ayudes a verla con el valor, Padre, con el respeto que merece, Padre, Señor. Tu palabra dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Padre. Padre, Señor, ayúdanos a tener ese temor, Padre, reverente, Padre, cada vez que estudiamos tu palabra, Señor. Que podamos ser convertidos, Padre, a través del estudio de tu palabra, Señor Jesús. Padre, que podamos ser perfectos, Padre, perfeccionados, Señor. Padre, para toda buena obra, Padre, Señor, a fin de que seamos como tú, Señor, como tu imagen, Padre, Señor, a recuperar esa imagen que un día se perdió, Padre Santo. Oh, Señor, te lo pedimos, Señor, te pido por cada uno de los que está aquí, Padre, Señor. Úngenos a cada uno con tu Espíritu Santo, Padre, llénanos con tu Espíritu Santo, Padre para que podamos estudiar tu palabra, Padre Señor, para que podamos ser buenos estudiantes, Padre, y que no seamos tan solo... Me, tan solamente oidores Padre Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra Padre Santo te lo pedimos Señor, gracias Padre Señor porque tú te hiciste hombre Padre Señor, tú te hiciste como un gusano Padre Señor Padre te humillaste hasta lo sumo Padre Señor, para salvarnos Señor, para darnos vida eterna Padre Santo gracias Señor por la vida que hay en tu palabra Señor, la vida que tú nos das Padre Santo, Padre Santo gracias Jesús, ponemos delante de ti este día, Señor, te entregamos lo que hayamos aprendido, Padre, Señor. Padre, Señor, ayúdanos a ser fieles fieles en escudriñar tu palabra, fieles en recordar todo lo que tú nos has enseñado, Padre, Señor. En, en anotar, Padre, en aprender, Padre, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor, y ponerlo por obra, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos gracias y te entregamos este tiempo. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Padre Santo. Podemos darle un aplauso al Señor nuevamente. Gracias Jesús, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor, gracias Jesús.